tengo la familia muy crecida, como podéis ver. Ay, madre mía, qué vida. Te lo digo a ti, ya sabes que es así. Te lo digo a ti, sígueme y di que sí. Un plato de alegría para que dure todo el día. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día y no he querido nunca así. Te quiero con locura, con miedo y con ternura, yo he vivido para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para ti quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Vivo igual que un niño. Cuidado, cuidado que vengo de torito, ¿eh? Amigo, hoy de torito. ¿Por qué? Pues porque vamos a cocinar unas criadillas. Sí, criadillas. Testículos de toro jovencito. Porque los de toro mayor pues se ponen más prieto al asunto. Más durito, más seco. Torito joven, ternero. Se suele decir criadillas de ternera. No, las terneras no tienen criadillas. Las criadillas son los testículos, ¿eh? Todos los machos tienen testículos. Los carneros, los conejos, los toros. Se lo habéis visto en más de una ocasión a los toros, ¿verdad que sí? ¿Eh? Habéis visto muchas corridas de toros, aunque sea en la televisión, y ahí se les ve, ¿eh?, cómo les cuelga el asunto. Bueno, pues claro, algunos diréis, ¡ah, oh! Y otros dirán, ¡uy, qué rico, criadillas, oh! Y os tengo que comentar una cosa. Muchos creéis que no habéis comido, pero yo os digo que si habéis estado en bodas y banquetes, que habréis estado casi todos, ahora no sé si tanto, pero yo que trabajo, llevo 50 años trabajando en la cocina, he trabajado y he dado muchas bodas. En casi todas las bodas, cuando llegan los fritos variados, pues suele haber croquetas, ¿verdad? Pues también suele haber criadillas rebozadas o empanadas, pasadas por igual por bechamel y luego rebozadas. Suele haber sesos de ternera, que son muy ricos también. Suele haber mejillones rellenos. Almejas rellenas solía poner yo muchas, muy ricas, por cierto. Y también las famosas criadillas, que son ni más ni menos que estas que tengo aquí. Mirad, aquí tengo dos limpias para luego cortar y rebozar y empanar. Y aquí tengo una sin limpiar, que es lo que primero que voy a hacer, es limpiar esto. Normalmente, si vais a comprar criadillas, yo creo que el carnicero os las limpiará. Pero yo voy a limpiar una. Mirad, tiene una piel al principio potente y dura que hay que quitarle. Entonces, para eso, le cortamos las dos puntas, bueno, en este caso, por aquí. Esto lo va a hacer el carnicero, ¿eh? Limpiarlas tal cual quedan estas, ¿eh? Sin nada de piel. Así. Aquí le meto otro corte. Ahí, quieto. Con cuchillo bien afilado. La primera capa ya se la hemos quitado. Ahora hay que quitarle otra segunda capa que tiene. Cortamos así. Un poquito, no mucho, para no romper del todo la criadilla. Y ahora, ayudándonos de las uñas, como si fuera un lenguado fresco, ¿eh?, le vamos quitando la piel de esta manera. Así. Y queda limpio, limpio, limpio. Ahí. Ahí. Mirad qué fácil lo he limpiado. ¿Veis? Ya tengo las tres criadillas limpias. Esto a orgánico, esto a lavar, y me voy a lavar las manos. Así. Bueno, pues habéis visto cómo he limpiado, ¿no? Bien, pues yo ahora voy a dejar esto limpito, limpito, y nos vamos a ir a donde Ainhoa para ver qué nos comenta de esta rica receta de hoy. Limpio el trapo de cocina y lo dejo listo para lo siguiente. Son cosas, la casquería, es casquería, como se come la lengua, el corazón, el hígado, los riñones, los sesos, ¿eh?, las criadillas en este caso. Tiene que ser de torito joven, ¿eh?, no de toro viejo. Los bueyes no tienen, porque les han cortado. ¿Ya sabéis por qué les escapan a los bueyes? Pues les escapan para que no se pongan, para que no van bravos.
Entonces, en cuanto lo escapan, de jovencitos lo escapan, y luego ya no se ponen agresivos. Por eso los toros bravos tienen colgando lo que tienen y tienen esa cosa que tienen, que tenemos los que no estamos capados. ¡Ainhoa! Los que no estamos capados. Hola, Carlos. ¿Cómo te gusta a ti la casquería, eh? Me gusta la casquería y que, joder, es que los hombres es lo único que tenemos que... Había antes la nobleza, comían mucho de esto porque creían que les daba virilidad y les curaba de enfermedades. Ah, mira, entonces se ponían antibios. Sí, parece ser que ahora con los adelantos y tal se ha demostrado que no es para tanto. Que no es así. Que simplemente es rico si está bien cocinado. Eso es, y ya está. Bueno, vamos al dato. Bueno. Pues hoy con la guarnición que acompaña a la carne y con la ensalada conseguimos un 55% de hortalizas y verduras. Bien. En cambio, nos quedamos cortos en hidratos de carbono porque solo tenemos presente en la harina, así que lo vamos a acompañar con un buen trozo de pan. Perfecto. Pero en cambio, nos pasamos con la proteína animal porque tenemos un 30%. Por lo tanto, la doctora nos recomienda que por la noche evitemos la proteína animal y, por ejemplo, vamos a cenar pues, un arroz con verduras. Muy bien. Y ahora vamos a mostrar la pirámide, que nos muestra la frecuencia con la que tenemos que consumir los alimentos. Que aquí estarían los de consumo diario, por ejemplo, las hortalizas, los cereales... Que tomar dato de los de consumo diario, que son muchas cosas que... Sobre todo, hortalizas, fruta, cereales, que no falten. Eso es. Y, por ejemplo, aquí tenemos las carnes, que sería donde están las criadillas, porque forman parte del grupo de las carnes. Que es una casquería que nos aporta proteínas de calidad, pero está desaconsejado para las personas que tienen sobrepeso, colesterol y ácido úrico elevado. Muy bien. Así que lo sepa todo el mundo. Vale, que la gente que tenga sobrepeso, colesterol y ácido úrico elevado, que eviten tomar casquerías. Eso es, sí. Vale. Y bueno, luego en la puntita ahí de consumo ocasional. Muy bien. Pues ya está. Eso es todo. Eso pues es venga, Ainhoa. Estate atenta a la receta. Sí. Que a tu chico igual, le irá bien. Bueno, vamos a arrancar. Primero, vamos a poner en marcha las verduras. Esto va todo con un montón de verdura, ¿eh? Vamos a poner en esta sartén un buen chorro de aceite. Y aquí vamos a cocinar espárragos frescos, champiñones y ajos tiernos. Ponemos 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, como hacemos siempre. Así. Y le doy fuego. Ahí. Ahí, vale. Primero, mirad. Tengo aquí ajos tiernos limpios y aquí tengo otros sin limpiar, ¿veis? A estos les quito esta primera capa. Esta primera capita está un poco fea, les quito a los ajos tiernos así. A esta les corto un poco las puntas, así. Y ya tenemos aquí ajos tiernos limpios, bien. Lleva abundante champiñón, ¿eh? Cortamos los ajos tiernos así, tamaño de un dado. Ahí, doramos un poquito esto y mientras esto se dora, yo fileteo los champiñones que me quedan por filetear. Pero lo que os digo, que algunos pensaréis que no habéis comido, pero yo os digo que si habéis estado en banquetes, en esos de los fritos variados y algunos sitios que ponen los fritos variados tan ricos, seguro que en más de una ocasión habéis comido. Seguro. Esto a limpiar. Voy a filetear los champiñones, 5 champiñones que me quedan aquí por filetear, limpitos ya, los champiñones. Así. Y aquí pondremos los champiñones, los ajos tiernos, y esto ya lo ponemos a pochar. Y luego cortaremos las criadillas para luego pasarlas por harina, huevo batido y pan rallado, y las rebozaremos. Rebozadas es como más se comen las criadillas. Pero también se pueden cocer, se cuecen las criadillas, se cortan en láminas y luego se deja enfriar, se envuelven en bechamel y se pasan por harina de huevo y pan rallado. Y quedan muy, muy ricas también, ¿eh? Las criadillas envueltas en bechamel y hechas como un frito normal, como con masa de croquetas, ¿eh? Mira, los ajitos tiernos ya toman color, tono. Metemos el champiñón, abundante champiñón. Van a ir acompañadas de una buena cantidad de verdura, como veis. Así, adentro el champiñón, ahí. Los espárragos verdes, frescos, les cortamos esta parte de aquí, abajo, la parte blanca, es la más correosa. ¿Veis? Y esto podemos cortar desde aquí, más o menos. Esto lo desechamos
y estos espárragos verdes, cortamos también así y los pochamos con los champiñones. Ahí. Pues parece ser que lo mismo tenía los datos ahí puestos Fernando II de Aragón, Felipe IV, Carlos III, lo mismo Felipe VI, nuestro rey, también toma criadillas. Y el rey emérito, Juan Carlos, seguro que las ha tomado, porque es un gran gastrónomo. Sal a las verduras, ahí. Y ya esto lo tenemos haciendo. Bien, yo ahora esto lo voy a desechar. Esto vamos a guardar para luego, para freír las criadillas. Y me quedo cortando las criadillas en filetes, vais a ver. Muy sencillo. Limpiamos la tabla. Siempre la tabla limpia y ordenada, ¿eh? Dejamos el trapo de cocina preparado para luego. Ahí en el sitio. Echo mano de una fuente. Y voy cortando con un cuchillo bien afilado las criadillas en láminas. Así. Mirad. Que no sean muy finas ni muy gruesas. Este sería el tamaño ideal para luego rebozar. Esto está limpio y ordenado. Ya habéis visto que tenía su piel como... Esto no ha tocado nada, ¿eh? Esto está limpio. Este ganado no ha tenido sexo. No lo han dejado. Porque para eso hay que ser semental. Y los sementales los suelen tener bien cuidaditos. Y aquellos sí que tendrán las carnes más prietitas, como podremos tenerlas algunos ya alguna a esta edad. Los que hemos tenido mucha familia y tenemos años, tendremos también el tema de la criadilla, quizá un poquito endurecida. Parece broma, pero es así. Un tema limpio. Esto es carne limpia, no tiene, ya no se ve la grasa, no se ven venitas, ¿eh? Está limpio, limpio, Ya le hemos quitado la piel y las venitas. O sea que simplemente ahora es tenerlo todo preparadito para luego hacer el rebozado. Es harina, huevo y pan rallado. Algunos estarán chupando los dedos, otros con caras raras. Probar y veréis cómo el tema es sorprendentemente rico. Sorprendentemente rico. Así, fijaros que de tres criadillas mirad todo lo que me sale, Da juego, Da juego. Lo dejo aquí todo ya preparadito. Luego salpimentar y pasar por harina, huevo y pan rallado. No tiene más misterio. Dejarme que se me vayan pochando las verduras para que luego en un momentito rebocemos todo esto y tengamos el plato listo para disfrutar. Criadillas. Bueno, ya tengo los champiñones y los espárragos casi hechos, entonces vamos ahora a rebozar las criadillas. Venga, ponemos una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra en esta sartén, así. Ponemos a calentar el aceite. Yo ahora lo que hago es batir aquí los huevos, uno, dos y tres. Vale, las cáscaras a orgánico. Ponemos una pizca de sal en los huevos. Batimos los huevos, bien batidos los huevos. Ahí. Bueno, hoy ha sido la apertura del Choch de la Sidra en Hernani, Astigarraga. Los sitios, aquí hay un montón de, docenas y docenas de sidrerías en la zona de Hernani, Astigarraga, Nugas en Usurbil y en algunos otros pueblos, pero Hernani y Astigarraga están concentradas en el 90% de las sidrerías de Guipúzcoa. La sidra guipuzcoana es muy buena. Y se abre ahora la temporada. Y suele tener muchísimo éxito. La gente disfruta mucho de las sidrerías. Y hoy, a las 12 del mediodía, ha sido la inauguración de la temporada, que la ha inaugurado, por cierto, Iñurrategui. Iñurrategui es un bravo montañero escalador vasco.
muy famoso, muy famoso. Ha hecho grandes gestas. Iñurrategui, Alberto Iñurrategui. Bueno, mirad cómo tengo ya. Esto está prácticamente. Y aquí esta sartén, que ya está cogiendo calor. Ahí. Vamos a pasar. Mirad, salpimentamos las criadillas. Sal. Pimienta molida. A esta primera capa ya le hemos puesto sal y pimienta. Bien, ahora pasamos las criadillas por harina. Estas son de las cosas, y ahora Eva Bretón, una de nuestras directoras, que cuando sacas a la mesa no dices lo que es, pensando en que la gente, si dices lo que es, no lo van a comer. Pero si no dices lo que es, la gente se lo come y le encanta. Sí, 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 le encanta. No tiene propiedades viniles, nada de eso, ¿eh? Digo, para que no hagáis como los reyes de antes, que se metían de todo para ser ellos solo lo de la fuerza, ¿eh? Amenofis debería de comer, ¿no? Amenofis, necesitaría. Amenofis III, a saber las que se comió. Oh, para tener 360 mujeres, una para cada día, ¿eh? Qué exagerado, ¿ves? La mujer que exagerada, le busco ella a las chicas. Pero luego, como os dije yo, para mandar. ¿Cómo está la historia de grandes relatos, eh? Verídicos, ¿eh? Eso está escrito todo, no me lo he inventado yo. Mirad, hemos pasado por harina, por huevo, y ahora a freír. Se hace en un boleo. Es cocina rápida, ¿eh? No es slow food, es fast food, pero del rico. ¿Cuánto mejor esto que esos bocadillos que se come la gente en esos sitios tan americanos que hay por todos los lados, que nadie sabe lo que llevan esas carnes? Nadie sabe, ni sabrá. Nadie sabe ni sabrá. Así. Ya tenemos la primera vuelta. Me lavo las manos. Preparo una fuente con papel absorbente y las iremos sacando aquí. Se me está friendo, en un bóleo lo tengo. Así. Este papel es interesante tener en la cocina, ¿eh? Para estas cosas. Mirad. La primera vuelta la tenemos. Fijaros si se hace rápido. Es como si fuera un lomito de cerdo. Muchos cuando estén comiendo esto pensarán que es lomito de cerdo. Pues no, criadilla de torito joven. Que parece ser que da fuerza. Ya estoy terminando de rebozar, ¿eh? Como los banquetes. Ya lo tengo casi a punto todo. ¡Qué maravilla! ¡Oh! Quieto ahí. Así apago el fuego. ¡Ay! Dos últimos. Aquí. Y aquí. Vale. Bueno, esto lo retiro. Voy a repasar esto un poquito. Así. Ay, sensación de limpieza, sí, tiene que haber siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a presentar una ración. Mirad, voy a echar mano de la espumadera. Cucharón, un cucharón. Los champiñones con los ajos tiernos y los esparraguitos verdes. Así. Ahora cogemos y colocamos media docena de filetes de criadilla aquí, así, bien presentado. Siempre las cosas bien presentadas tienen su gracia, ¿eh? Ahí. Ahí tenemos el plato. Le falta el puntito del perejil.
se lo vamos a poner también, como no, aquí. Y ahora, yo en un alarde, cuidado, mirad. ¡Wow! ¡Qué cosa más rica! ¡Qué rico, por favor! Zumo de limón. Aceite de oliva virgen extra. Para aliño. Y ahora... aquí tenemos lechugas de distintos tipos, requesón, un poquito de sal, unos anacardos, cacahuetitos, así, unos trocitos de piña, recién picadita también, para que no se oxide. Ahí y ahí. Y la vinagreta, el zumo de limón con el aceite. Vinagreta no, limoneta será esta. ¿Está con limón? Vale. Pues me voy para la mesa. Aquí y aquí. Y bueno, como ha sido el chocho hoy al mediodía, sidra guipuzcoana para todo el mundo. Se bebe de trago. En Asturias le llaman culín. Hasta mañana, familia. Estaremos aquí en Antena 3, la antena del Ñañá.